María de Lourdes Arboleda Vaca. La cuarta terna, Pablo José Dávila Jaramillo, Lucía Alejandra Calderón Aguilar, Katiushka Molina Soledispa. La quinta terna, Javier Zavala Egas, Edgar Gualberto Samaniego Rojas, Efraín Humberto Duque Ruiz. La sexta terna, Eduardo Estorgio Voltaire Mendoza Paladines, Marco Manuel Antonio Matamoros Pereira y Huber Delgado Hurtado. Y la séptima y última terna, Mariana Alcíbar Alcíbar, Miriam Elizabeth Félix López, Magdalena Pilar Chávez Sanipatín. Procedo a firmar este documento que envío a la Asamblea Nacional. Ahí estamos viendo precisamente, amigos, la firma del presidente Lenín Moreno, que hace del documento con los nombres que ustedes acaban de escuchar. Buenas tardes. Que son precisamente los 21 nombres que conforman estas 7 ternas que ya en los próximos minutos el presidente Lenín Moreno enviará a la Asamblea Nacional. Señores, para que escojan pues a quienes van a conformar, a los 7 miembros que van a conformar este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que como ustedes habían escuchado en principio, el presidente Moreno dijo que trabajarán hasta el próximo año, hasta el 2000, inicios del 2019, cuando ya sean elegidos por voto popular los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Control Social. En estos momentos el presidente Moreno ha hecho su salida del Salón de Banquetes del Palacio de Gobierno. Vamos a escuchar algunos de los nombres que había dado el presidente Lenín Moreno. Entre ellos constaba Julio César Trujillo, el doctor Julio César Trujillo, Néstor Jaramillo, también Alberto Macas. También tenemos a Manuela Gallegos, que fue una de las fundadoras del movimiento Alianza País. Son algunos de los nombres que el presidente Lenín Moreno dio hace pocos minutos sobre el Consejo de Participación Transitorio. Las 7 ternas que voy a enviar son las siguientes. Ya va a dar los nombres, chucha. La primera terna. Puta madre. Está integrada por el doctor Julio César Trujillo, el doctor Marcelo Merlo Jaramillo, Marlene Clementina Montesinos Zárate. Esa es la primera terna. La segunda terna, Luis Alberto Macas Ambuludí, Jacinta Anabel Preciado, Santos Denín Villamar Alvarado. Esa es la segunda terna. La terna número 3. Piedad Manuela Gallegos Anda Ochoa, Luis Hernández Peñerrera, María de Lourdes Arboleda Vaca. La cuarta terna, Pablo José Dávila Jaramillo, Lucía Alejandra Calderón Aguilar, Katiushka Molina Soledispa. La quinta terna, Javier Zavala Egas, Edgar Gualberto Samaniego Rojas, Efraín Humberto Duque Ruiz. La sexta terna, Eduardo Estorgio Voltaire Mendoza Paladines, Marco Manuel Antonio Matamoros Pereira y Huber Delgado Hurtado. Y la séptima y última terna, Mariana Alcíbar Alcíbar, Miriam Elizabeth Félix López, Magdalena Pilar Chávez Sanipatín. Procedo a firmar este documento que envío. Ustedes ya lo acabaron de escuchar de la voz del presidente Lenín Moreno. Hizo el anuncio hace pocos minutos aquí en el Salón de Banquetes del Palacio de Gobierno. Son los 21 nombres de las 7 ternas que ya en los próximos minutos enviará el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para escoger a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que durante un año funcionará luego del triunfo de la consulta popular, específicamente en este caso de la pregunta número 3. Pedro, es la información de último minuto en estos momentos aquí en el
Palacio de Gobierno. Tienes más noticias. Seguro, gracias Juan Carlos por ese reporte de última hora. La comisión ocasional que tramitará los proyectos de ley sobre la consulta popular abocará conocimiento de esas normas esta tarde. Sin embargo, ya hay críticas contra uno de los textos que propone que el Consejo Nacional Electoral seleccione a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Patricio Díaz tomó algunas versiones en la Asamblea. En Alianza País dicen que respaldan los proyectos enviados por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea para viabilizar la consulta popular. Si el procedimiento propuesto por el presidente es simplemente tramitado y con voto opositor en la Asamblea, perfecto. Si hay modificaciones, y hacer que sea la Asamblea la que recomienda. Pero el proyecto que reforma la ley del Consejo de Participación Ciudadana para que los miembros de ese organismo sean electos mediante el voto popular no convence a la oposición. Es que el documento propone que el Consejo Nacional Electoral, mediante concurso, seleccione a los candidatos que irán en la papeleta de los siguientes comicios. ¿Un consejo electoral elegido por quién? Por este Consejo de Participación que le mandamos a cesar. Ahora va a resultar que si es que alguien es incómodo, si alguien no me conviene, van a manipular ese concurso y no permitir que sean candidatos. Y propone, por ejemplo, que sea la Asamblea la que haga la preselección de candidatos. Eliseo Azuero tampoco está de acuerdo en la intervención del CNE y da otras opciones para no tener una papeleta con centenares de nombres. Por ejemplo, los gremios profesionales de todo el país pueden poner un candidato recogiendo un cierto número de firmas, por decir unas 20.000 firmas, que sean avaladas, eso sí, por el Consejo Electoral. Jimena Peña, coordinadora de Alianza País y miembro de la comisión que tramitará el tema, no descarta que el mecanismo de preselección pueda ser revisado. Inicialmente nos parece una propuesta interesante, viable, pero eso no quiere decir que descartemos otras propuestas que puedan presentarse y que a lo mejor puedan darle mayor resultado a lo que queremos lograr. Esta tarde se reunirá la comisión ocasional encargada del tema para abocar conocimiento no solo de esta propuesta, sino también de la que tiene que ver con la derogatoria de la ley de plusvalía. La nueva zona intangible o de protección del Parque Nacional Yasuní se extenderá hacia el occidente, según el ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, quien preside la comisión encargada de delimitar el área de conservación. María Isabel Carmiñani conversó con él y nos tiene un informe.